A pesar de estar en manos del Ministerio Público, el caso del joven que fue atropellado en el fraccionamiento Los Prados del municipio de Altamira, la autoridad no ha logrado que el responsable pague por los hechos. Como se recordará, Antonio Guadalupe Hernández, de 20 años de edad, fue atropellado el pasado 3 de julio por un motociclista, repartidor de tortillas, causándole una fractura en la pierna izquierda. Y ahora, el joven sufre por la situación, debido a que su familia no tiene recursos económicos. La mamá de Antonio Guadalupe mencionó que el responsable trata de callarlos con una cantidad que no alcanzaría para los gastos médicos que aún requiere el muchacho. Que iban a dar los 13,000 pesos y que era un año y medio para pagarlos. Y pues en realidad es muy poco dinero, o sea, para la atención de él, porque dijeron que de allí yo iba a pagar los gastos que se iban generando después. Yo les dije que si me iban a dar los 13 juntos y seguir pagando las curaciones de él, y me dijeron que no tenían por qué estar pagando. Dijo que por ahora no ha firmado ningún papel, pues seguirá luchando para que el responsable de haber atropellado a su hijo pague por la lesión que le causó en la pierna, dejándolo sin movilidad. Si no les firmo el papel, porque no voy a agarrar 13,000 pesos en un año y medio. Dije, es muy poco dinero. 400 por quincena y 2,400 el día 30 de este. Dije, y con eso yo voy a seguir pagando los gastos de él, que son demasiados. Y el día de mañana, que yo ya no sé qué va a hacer él. Él no me lo van a ocupar en ningún trabajo. Explicó que tan solo en un tornillo que le colocaron en la pierna, el costo fue de 12,000 pesos, y gracias a la ayuda que ha recibido de otras personas, es como ha salido adelante. Sin embargo, cada mes tienen que llevarlo al médico, lo que implica mayores gastos. Como dicen ellos que yo estoy ya haciendo negocio con el muchacho. Digo, no, se equivocan, si a veces no tengo ni para darles de comer. Yo lavo y plancho, pero pues así como saco 100, pues vengo. Como ahorita se me acabó el gas, le eché 100 pesos. O sea, así como sale, así se va. Por lo que solicita que autoridades superiores intervengan para hacer justicia y que no quede impune el accidente de Antonio Guadalupe Hernández. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.